En el año 1868, en España triunfó la revolución conocida como la Gloriosa, que había obligado a la reina Isabel II a exiliarse a París. A partir de ese momento y durante un periodo de 6 años se intentará crear en España un nuevo sistema de gobierno conocido como sexenio revolucionario, hasta que el fracaso final lleva de nuevo al poder a los moderados. Estos defendían la monarquía y su triunfo en las elecciones obligó al nuevo gobierno a iniciar la búsqueda de otro monarca. Mientras tanto, aplicando la Constitución de 1869, el general Serrano asumiría la regencia. Amadeo I, el rey electo. En España, la agitación política presidía la vida del país. El triunfo de la Revolución de 1868, llamada la Gloriosa, y la huida de Isabel II del país, han dado lugar a un gobierno de emergencia presidido por el general Serrano. Este nuevo ejecutivo convoca a las Cortes Constituyentes, donde predomina el sector monárquico, y estas proclaman la Constitución de 1869, en la que se define la forma de gobierno de España como monarquía constitucional. Pero la principal dificultad estriba en encontrar un monarca que acepte el cargo, pues el país, en ese momento, se encuentra sumido en una grave recesión económica e inmerso en una permanente convulsión política. Son diversas las candidaturas que se contemplan, pero todas cuentan con grandes dificultades para ser aceptadas. Thank you.
Entre los candidatos se encontraban Antonio María de Orleans, duque de Montpensier, que era apoyado por Serrano y los unionistas. Fernando de Sajonia-Coburgo, rey consorte de Portugal, propuesto por progresistas y demócratas. Y Leopoldo de Hohenzollern, que era respaldado por el mariscal alemán Bismarck. La candidatura de Fernando de Sajonia, presentada por el general Prim, lo cierto es que fracasó muy pronto. Lo mismo ocurrió con el duque de Montpensier, que debe renunciar a sus aspiraciones al matar en duelo al infante Enrique de Borbón. Es tal el grado de desesperación del gobierno por encontrar pronto un monarca que el general Prim llegaría incluso a proponer al general Espartero. Sin embargo, este rechaza el ofrecimiento. Por último, Leopoldo de Hohenzollern acabaría también por renunciar a la corona debido a fuertes presiones internacionales. Finalmente, Prim encuentra al candidato ideal personificado en la figura de Amadeo de Saboya, duque de Aosta. Realmente podríamos decir que la vida del general Prim es digna de una novela, tanto por su fulgurante carrera militar como por su más que interesante trayectoria política, lo que le convierte en uno de los personajes más fascinantes y de mayor relieve de la España del siglo XIX. Juan Prim y Prats nace en Reus en 1814, en el seno de una familia con lazos más universitarios que bélicos. Con 19 años, se alista en uno de los primeros batallones de infantería de Isabel II, que se organizaron en Reus para pelear contra los carlistas. Pronto recibe su bautismo de fuego y al acabar la guerra ya había alcanzado el grado de coronel. Inclinado hacia ideas sobre todo liberales, se lanza enseguida a la carrera política como diputado por Tarragona, pero su enfrentamiento con Espartero acaba contribuyendo a derrocarlo y organizando Prim una sublevación desde la propia ciudad de Reus. El gobierno progresista nombra entonces a Prim gobernador militar de Barcelona, con el encargo de reprimir el movimiento revolucionario e independentista conocido como la Jamancia. El éxito en esta tarea le valió el nombramiento a Prims como conde de Reus. Pero después, el poder pasa a los moderados de Narváez por un largo periodo y Prim prefiere alejarse de la política dedicándose a viajar por Europa. En 1847 es nombrado capitán general y gobernador de Puerto Rico, donde facilita la entrada de capital y colonizadores para activar la vida económica. Allí reprime el bandidaje y las rebeliones de los esclavos. Estas y otras medidas impopulares conducen al gobierno a su sustitución en el verano de 1848. De regreso a la península, es elegido nuevamente diputado y vuelve a adquirir gran protagonismo político tras la Revolución de 1854. Revolución que da comienzo a un nuevo bienio progresista. En ese periodo, Prim manda a la expedición española enviada a Melilla para sofocar la insurrección de los rifeños, obteniendo notables éxitos bélicos que le valieron el título de Marqués de los Castillejos y Grande de España. Posteriormente, en 1861, fue puesto al mando del Cuerpo Expedicionario Español enviado a México,
en colaboración con tropas francesas y británicas. Pero al descubrir que el emperador Napoleón III realmente quería derrocar al presidente Benito Juárez e instaurar en su lugar a Maximiliano I como emperador de México, Prim decide por su cuenta y riesgo retirar sus fuerzas. De regreso en la península, Prim se dedica a conspirar continuamente para derrocar a los gobiernos moderados e incluso a la propia reina Isabel II. De esa forma, intenta un fallido desembarco en Valencia, organiza la sublevación del cuartel de San Gil en 1866, es uno de los promotores del Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas, y finalmente fue uno de los artífices de la Revolución de 1868, en colaboración con personajes de la talla de Sagasta, Serrano, Ruiz Zorrilla o el almirante Topete. En dicha revolución, Prim participa activamente desde el principio. Él estaba en Cádiz, desde donde se subleva, y marcha luego a intentar dicha sublevación en las ciudades de Valencia y Barcelona, antes de hacer su entrada triunfal en Madrid, ya destronada y exiliada la reina Isabel II. En el gobierno inmediatamente posterior a dicha revolución, presidido por Serrano, Prim se encarga del Ministerio de la Guerra. Asimismo, en las Cortes es el encargado de defender al nuevo régimen como una monarquía democrática, defensa que queda plasmada en la Constitución de 1869, tras la cual Serrano pasa a ejercer la regencia mientras encontraba un candidato irreal para el trono vacante. Al ser Serrano el nuevo regente, Prim actúa como presidente del Consejo de Ministros en funciones. Desde este cargo, Prim fue uno de los principales defensores de la candidatura de Amadeo de Saboya, pero una vez elegido este y antes de que pudiera llegar a España para iniciar su reinado, Prim muere asesinado en un atentado cuya autoría nunca ha podido ser esclarecida del todo. Realmente Prim sí que tuvo muchos enemigos. Entre ellos podemos citar al duque de Montpensier o al regente Serrano como posibles inductores del asesinato del general. Pero realmente parece ser que la persona directamente responsable del homicidio no fue otro que un republicano fanático llamado José Paulí Angulo. Amadeo nace en Turín el 30 de mayo de 1845. Es el segundo hijo de Víctor Manuel II, rey de Saboya, y de María Adelaida de Austria, bisnieta de Carlos III de España. Contrae matrimonio en 1867 con María Victoria Pozo, con quien tiene tres hijos: Manuel Filiberto, Víctor Manuel y Luis. Reunía todos los requisitos necesarios para ser rey de España, ya que procedía de una dinastía europea, emparentada con la española, era progresista y además católico. Pero impone una condición: solamente aceptará la corona si las Cortes, en votación, así lo aprueban.
El 3 de noviembre de 1870, Prim lo comunica al Parlamento. Y es en esta misma fecha cuando se produce la decisiva votación, a la que asisten 311 diputados. Amadeo obtiene 191 votos. El duque de Montespierre, 27. El anciano general Espartero, 8. Don Alfonso de Borbón, 2. Y su tía María Fernanda, 1. Hay 19 votos en blanco y 63 diputados que votan a favor de la República. De este modo, Amadeo se convierte en el primer rey español elegido por un parlamento, con el apoyo de los sectores más progresistas de la Cámara, lo que no termina de convencer a los monárquicos. El 16 de noviembre de 1870, el presidente de las Cortes, Manuel Ruiz Zorrilla, proclama al nuevo monarca. Queda elegido rey de los españoles el señor Duque de Aosta. De inmediato, una comisión parlamentaria parte hacia Florencia, lugar de residencia del duque, para informarle de la decisión de las Cortes. El 4 de diciembre de 1870, Amadeo acepta oficialmente el cargo, embarcándose inmediatamente rumbo a España para tomar posesión de la corona. Amadeo I fue elegido rey en 1870 después de un proceso relativamente complicado en el que primero hubo que decidir si España iba a ser un reino o una república. Se decidió por votación que iba a ser un reino. Esto planteó el problema de buscar un rey. Hubo que desechar candidaturas españolas que no parecían oportunas, empezando por la del duque de Montpensier, que era una persona que no resultaba aceptable para los gobernantes franceses, ya que en Francia estaba Napoleón III y no resultaba aceptable que un miembro de la Casa de Orleans, que había sido el precedente de Napoleón III, pues accediera al trono de España. Hubo que desechar también candidatos portugueses. Incluso hubo que desechar un candidato español como fue el general Espartero, que alguno pensó que ya que había sido regente podía ser rey de España, pero también fue una posibilidad descartada. Y después hubo que buscar en otros escenarios. Un escenario muy habitual para encontrar reyes era el escenario alemán. Alemania era un lugar en el que se había producido una notable modificación de la ordenación política del territorio después de 1815. Se había pasado de haber unos 350 estados a menos de 40. Se podría decir que había muchas familias reales o familias de la alta nobleza sin oficio fijo en aquellos años. Por lo tanto, había una serie de casas reales en donde era fácil encontrar un monarca. Eso lo hicieron, por ejemplo, lo mismo que había hecho España, lo hicieron los belgas en 1830, después de declarar la independencia de lo que eran las antiguas Provincias Unidas, de los Países Bajos austriacos, unidos al imperio. Se declaró una monarquía y hubo que buscar un rey, y también se buscó un rey por elección, y se buscó en la casa de Sajonia-Coburgo. Pues la casa de Sajonia-Coburgo también después fue la que proporcionó el rey consorte a la reina de Inglaterra, que fue la reina Victoria, la
a partir de 1837. O sea que esa idea de buscar un rey en otro lugar tampoco es una idea extraña. También los españoles de 1870 acudieron a Alemania, se podría decir, acudieron al mercado alemán a ver si había allí un rey disponible. Había un candidato disponible, que era Leopoldo de Hohenzollern, y es un candidato que fue desechado por las presiones francesas que de hecho fueron tan excesivas que llevaron a la guerra franco-prusiana del verano de 1870. Agotado el mercado alemán, por seguir con el símil, pues se acudió al mercado italiano, en donde se encontró al duque de Aosta, que era el miembro de la casa real más reciente en el sentido de que el reino de Italia tenía en ese momento pocos años. Se había proclamado en 1861, aunque eran reyes de Piamonte desde tiempo anterior. Bueno, pues allí se encontró el monarca en un momento en el que se puede decir que España se sumó a ese proceso de definición de nuevas monarquías, en algunos casos porque eran nuevas monarquías que tenían que aceptar unos valores y unos principios políticos nuevos. En este caso era pues una monarquía parlamentaria, una monarquía democrática, o sea, una monarquía de raigambre liberal, en la cual se había demostrado la incompetencia de la reina anterior, de Isabel II. Amadeo, que será para España Amadeo I de España, aceptó esos principios, aceptó un nombramiento revolucionario, cosa que, por ejemplo, no había hecho en 1848 el rey de Prusia, al que se le ofreció por elección también un trono, y no lo aceptó precisamente porque el origen de ese ofrecimiento era un origen parlamentario. O sea que estamos en un proceso en el que la situación española no es tan anómala, eso de tener que buscar un rey elegido por un parlamento en un cambio de situación política. Y Amadeo I, pues además añadía esto, pues el carácter liberal. Era la casa real que, por otra parte, demostraba sus principios liberales, sus planteamientos liberales frente a una autoridad tan tradicional como era la autoridad del Papa. Por lo tanto, era una dinastía, una casa dinástica de plena garantía desde el punto de vista de los principios liberales. Y en ese sentido se puede decir que el caso español y el caso de Amadeo I era un caso excesivamente anómalo. Mientras tanto, en España, el principal valedor del futuro rey, el general Prim, era asesinado el 27 de diciembre en la calle del Turco de Madrid. Aunque hay quien señala al duque de Montpensier y también al general Serrano como instigadores del magnicidio, lo cierto es que la autoría finalmente recayó en el republicano José Paul y Angulo junto a otros 9 hombres. Amadeo desembarcó en Cartagena el 30 de diciembre e inmediatamente se trasladó a Madrid, donde su primer acto oficial fue rezar ante el cadáver del general Prim en la Basílica de Atocha.
El 2 de enero de 1871, Amadeo I entra en la capital y jura la Constitución. Siendo nombrado rey de los españoles a todos los efectos. El nuevo soberano y sus consejeros tratan de crear un sistema político bipartidista, constituido por un partido liberal y un partido conservador de fuerte implantación. Este sistema es el antecesor del modelo de gobierno que se impondrá más tarde, durante la Restauración. Una de las principales medidas que adopta Amadeo I es la formación de un gobierno de concentración, tarea que el nuevo rey encarga al general Serrano. Serrano logra reunir un ejecutivo de conciliación revolucionaria en el que se encuentran representados unionistas, progresistas y demócratas. Pero este gobierno será bastante efímero. Las elecciones generales, convocadas en el mes de marzo de 1871, desencadenan el fin de esta coalición. La fracción gubernamental, dividida internamente, se enfrenta a un conjunto de facciones incompatibles, representada por los carlistas y los republicanos. El detonante del conflicto se produce al elegir a Amadeo I como ayudantes de campo a miembros del Partido Unionista. Ante esto, progresistas y demócratas protestan entonces por lo que consideran una seria amenaza a la libertad. Amadeo de Saboya tenía, su mentalidad era claramente constitucional. Su disposición era reinar constitucionalmente y su fracaso fue que no le dejaron reinar constitucionalmente y decidió, porque le pedían decisiones constantemente que no le tocaba llevar a cabo a él, pues entre otras, quién debía gobernar sin tener una mayoría o sin tener una clara visión de la opinión pública, y esto es lo que hizo que Amadeo abandonara España. El general Serrano, incapaz de manejar la nueva situación, presenta su dimisión en el mes de julio, dejando paso a Manuel Ruiz Zorrilla. Un jefe de gobierno que no es militar y que es, además, un progresista convencido. Tras la dimisión de Serrano, Ruiz Zorrilla recibe el encargo de formar gobierno. Este busca la fórmula para crear un ejecutivo de concentración de corte progresista, pero su rival, Sagasta, se niega a formar parte del mismo. La lucha por la presidencia de la Cámara entre los partidarios de Zorrilla y Sagasta provoca una crisis que el rey
intenta zanjar creando un nuevo gobierno presidido por el general Malcampo. Pero al comprobar que este es incapaz de acabar con las disputas entre los dos principales partidos, el rey acude al general Espartero, quien se niega a aceptar tal responsabilidad. Forzado por las circunstancias, Amadeo I se ve obligado a disolver las Cortes y el 24 de enero de 1872 encarga a Sagasta la formación de un nuevo gobierno. Pero el país se encontraba inmerso en una inestabilidad política realmente alarmante. Se sucedían las conspiraciones bien de carácter monárquico o de carácter republicano. Se producía el levantamiento de los carlistas, los movimientos independentistas en Cuba, diversos atentados anarquistas y surgían asimismo los primeros movimientos que reivindicaban los derechos de los obreros. Inmerso en tal marasmo de complicadas situaciones, Amadeo se encontraba absolutamente perdido. ¡Ah! ¡Nunca pisconiente! Llegaría a decir el monarca, de hecho era una de sus frases favoritas, cada vez que aludía a los problemas de España, unos problemas que le venían, es verdad, excesivamente grandes y lejanos. Su desconocimiento de la lengua y la sociedad españolas y la falta de un respaldo popular, más bien indiferente ante este nuevo monarca, hacían que su reinado fuera muy complicado. Además, la aristocracia recibió fríamente al nuevo rey, mientras que el pueblo le insultaba en los teatros de Madrid. Así, su corte se convirtió en una lúgubre reunión de generales y políticos revolucionarios a la espera de su oportunidad. Las situaciones violentas llegan a su límite cuando en 1872 los carlistas se sublevan en las regiones del norte de España y en Cataluña. El alzamiento estalla inicialmente en Cataluña el 8 de abril y 13 días después en el resto de España. El 2 de mayo, el infante don Carlos cruza al pie la frontera por Iscaín, acompañado de 18 hombres. El general Serrano, nombrado comandante del Ejército del Norte, ordena al general Moriones que persiga la partida encabezada por el pretendiente al trono. Tras un breve enfrentamiento en Oroquieta, el infante se vio obligado a huir del territorio español a través de las montañas.
Sin embargo, en Cataluña las partidas carlistas incrementan su número y sus actividades, alentadas desde Francia por el hermano del pretendiente, Alfonso Carlos. Don Carlos publica un manifiesto dirigido a los catalanes, valencianos y aragoneses, animándoles a alzarse contra el gobierno de Madrid y prometiendo a Cataluña la devolución de sus fueros. Pero durante los meses siguientes, los carlistas catalanes no logran organizar sus acciones. Estallan algunos levantamientos sin conexión entre sí, debido a que falta una auténtica respuesta popular. Amadeo I de Saboya abdicó de la corona española el 10 de febrero de 1873. El motivo fue el conflicto surgido en el cuerpo de artillería por el nombramiento del general Hidalgo de Quintana como capitán general de las Vascongadas. Hidalgo de Quintana fue acusado por sus compañeros de armas de haber colaborado en la sublevación de los sargentos de San Gil en 1866. Aunque el jefe de gobierno le apoya plenamente, los oficiales del cuerpo de artillería se niegan a obedecerle. En realidad, la decisión de la abdicación del rey fue largamente meditada. El verdadero motivo no es otro que el ambiente de inestabilidad y la ingobernabilidad del reino, unido también a la poca estima que los españoles sienten por el monarca. El 11 de febrero de 1873, asimismo, quedó proclamada la Primera República Española. Que se prolongaría hasta el 29 de diciembre de 1874 con el pronunciamiento del general Martínez Campos a favor de la restauración borbónica. Fue elegido primer presidente de la República Estanislao Figueras. Como balance global sobre el reinado de Amadeo I, durante su escaso tiempo en España, podemos decir que este viene dado por dos circunstancias. Por uno, el escaso interés del pueblo para con él. Y segundo, el escaso interés de Amadeo para todo lo concerniente con España, su cultura, sus usos y sus costumbres. Como anécdota, contaremos una muy divertida que sucedió al poco tiempo de llegar a Madrid, en la que el rey, queriendo conocer la ciudad y la corte, y yendo de paseo con un ayudante suyo por el centro de Madrid, pararon ante la casa de Cervantes. El ayudante, con buen criterio, le señala la casa diciéndole: "Señor, esta es la casa de Cervantes". Amadeo, con toda la afectación de la que era posible, se vuelve hacia su ayudante y le comenta que el tal Cervantes
no ha ido a verle todavía a Palacio, pero que no hay ningún problema, que él se acercará en cuanto pueda a saludarle personalmente. Hay que recordar que Cervantes, por aquella época, llevaba 250 años muerto. Amadeo fue elegido, como recordaremos, por votación. Por votación de unas cortes que le eligen entre diversos candidatos. Amadeo acepta el cargo sin conocer el país. No conoce sus leyes, no conoce sus costumbres, ni siquiera conoce a sus políticos. Es más, él conoce a Prín, que fue su principal valedor, cuando va a velar su cadáver al poco tiempo de llegar a Madrid. Asimismo, el pueblo tampoco se identificó nunca con el rey, ni se sintió gobernado por él. Era un rey que apenas salía de palacio, que no asistía a inauguraciones, simplemente le gustaba el teatro y de vez en cuando se le veía en algunos bailes de sociedad, pero poco más. Amadeo no deja huella en la sociedad española de su tiempo, ni mucho menos. Todos los historiadores coinciden en que el reinado de Amadeo realmente apenas fue trascendente en la historia de España. Aunque sí es cierto que este fracaso de este periodo monárquico, de monárquico constitucional, aceleraría en gran medida el proceso de restauración monárquica. Proceso que volvería a traer a un Borbón a la corona de España. Concretamente, Alfonso XII. Amadeo, de regreso a Italia, volvió a tomar posesión del Ducado de Aosta. Tras la muerte de su primera esposa, volvería a casarse con la princesa francesa Letizia Bonaparte, con quien tuvo un hijo, Humberto María. En Turín pasaría el resto de sus días hasta su fallecimiento, que se produjo el 18 de enero de 1890. Su cuerpo recibió sepultura en la iglesia de Superga, el Panteón Real de Turín.